Bienvenidos, soy Daniela y hoy vamos a aprender ear training o a entrenar un poquito el oído usando ejercicios que todos utilizan la escala mayor. Entonces, primero escojan una escala mayor con la que se sienten cómodos. Yo voy a escoger sol mayor, que es una buena escala porque solo tiene un sostenido, fa sostenido. Busquen una escala mayor, busquen en Google cómo se toca en el piano. Si no saben, todas las escalas mayores están en Google por todos lados. Están incluso qué dedos usan en el piano. Yo busco, por ejemplo, G major fingering y me sale con los numeritos de cada dedo y listo. Entonces, una vez que encuentran una que les quede cómoda para su voz, empecemos. El primer ejercicio es muy simple. Vamos a cantar la escala mayor en solfeo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Y una vez que ya la podemos cantar afinada y que todas las notas están súper, súper, súper afinadas, cantamos la escala, pero solo tocamos cada dos notas. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, ti, la, sol, fa, mi, re. Lo importante es que cuando chequees con el piano las notas que estás cantando, que estén súper, súper afinadas. Si están un poquitito desafinadas, tienes que echar un paso para atrás y seguir chequeando más a menudo, prestando más atención a lo que estás cantando. Lo importante es que todo esté súper, súper afinado, centriado con la nota que es. Eso es lo que de verdad te va a entrenar el oído para que cuando no tengas piano, en tu mente ya las notas tengan su espacio adecuado y todo lo tengas clarito. Eso es lo que de verdad es tener un oído entrenado. Entonces, cuando ya eso también te parece fácil, vamos a chequear cada tres notas. Siempre te tocas la primera nota para tener una referencia. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Y ahora vamos a tocar de nuevo cada tres notas, pero unas notas diferentes. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Cool. Entonces, cuando ya todo eso también nos parece fácil, cantas toda la escala y lo único que chequeas son los finales. Porque cuando cantamos la escala a capela y no tenemos referencia, tendemos a achicarla un poquito, a flatearnos un poquito, y la nota de arriba la cantamos un poquito flat. Entonces, un poquito desafinada, pero para abajo. Entonces, lo que queremos hacer es mantener ese espacio en toda la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ahí está. Y para abajo. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí está. Entonces, cuando ya puedes hacer eso, vamos al ejercicio número 2, que es dos pasos hacia arriba, un paso hacia abajo. Do, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, mi. Fa, sol, la, ti, la, ti, do, ti, do, re, do. Vamos a terminar con ti, do, re, do, para terminar el ciclo bien y terminar en do. Y vamos a empezar con re arriba. Vamos a ir dos pasos hacia abajo, un paso hacia arriba. Do, ti, do, ti, do, ti, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, ti, do. Super, también terminamos con re, do, ti, do. Entonces, con este ejercicio hacen exactamente lo mismo. Primero lo tocan en el piano, se acompañan, y cuando ya lo sacan, entonces solamente verifican algunas notas, luego verifican menos notas, hasta que ya lo pueden hacer a capela. Entonces, pasemos al tercer ejercicio. Se saltan una nota y regresan. Se saltan una nota y regresan. A los que hablan música, es una tercera hacia arriba, una segunda hacia abajo. Tercera hacia arriba, segunda hacia abajo. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, ti, la, do, ti, re, do. Para abajo lo contrario. Tercera hacia abajo, segunda hacia arriba. Re, mi, do, do. Thank you.
Entonces, como ven ya, yo lo hice un poquito a capela, luego me apañé con el piano, lo verifiqué, todo andaba muy bien, así que seguí. Si están desafinados, empiecen de nuevo, empiecen un poquito más fácil, verifíquense más. O sea, aquí cada uno anda por su propio camino, pero lo importante es que esté afinadísimo. Afinadísimo porque de nada sirve aprenderlo mal. Aprenderlo mal y practicarlo mal una y otra vez, nada más nos hace aprenderlo mal. Ok. Entonces, el último ejercicio, que es mi favorito, la escala mayor intercalando do entre cada nota. Se escucha así. Do, re, do, mi, do. Piano falló ahí. Sam, do. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, mi, do, la, do. Y al revés. Intercalamos do entre cada uno. Cuando lo hacemos al revés, o sea bajando, hacemos el do de arriba. Do, ti, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, re, do, do, do. Super. Entonces, ya esos son todos los ejercicios que les tengo hoy. Son 4. Espero que les sirvan mucho. Yo siempre los hago en la ducha, los hago en el carro. Los practico y me ha servido mucho para entrenar mi oído, así que espero que les sirvan también. Me comentan qué les parecieron. Muchas gracias por ver el video. ¡Chao! ¡Yeah!